Oiga, Dani, el chivo, weón. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? No vayan a grabar todavía. ¿Qué les dije yo? Entra el amor. ¿Listo? Entonces, cinco, cuatro. Venimos de reírnos, ¿vale, weón? Muy bueno, Daniel, muy bueno. Me encantó ese tiro, weón. Daniel Samper, señores. ¿Agüita? Pero esta se la dejó. ¿No la he tocado? No, relajado, fresco, que no. Pues la dejaron acá. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, por el agüita. No me agradezca a mí, weón. Yo no sé quién lo invitó. O sea, yo no trabajo, tengo un equipo que se encarga de los invitados. Gracias por estar acá. Conozco gente que hace que la gente haga cosas a sus espaldas sin enterarse. ¿Qué están queriendo decir? Y empecemos con ese doble sentido que no me gusta, weón. Bueno, yo estoy del lado izquierdo, maldita sea. ¿Hasta aquí okay. En el centro? No, en el centro. Ah, bueno, a mí me encanta el centro, weón. Esto va a estar duro porque usted sabe que yo le tengo mucho rabia a usted, weón. Porque no, tiene huevo. ¿Qué puta le pasa con Uribe, weón? Tiene más huevo Uribe que tiene tres huevos. Sí, es verdad, ¿no? Entonces, no, ¿pero usted es uribista o qué? ¿Usted vio? ¿Ligeramente? ¿Usted vio esto, weón? Mire, con Duquis. Sí, weón. Esta maravilla, pues tienes una joven. Bueno, no hubo grabado. Muy bien. Sí. Sale muy bien. Gracias, son weón. Los tres huevitos. Empezamos, listo, weón. ¿Y le ha gustado el gobierno de Duque o lo ha desesperado? Me encanta. ¿Los activistas que se sienten traicionados por Duque o todavía no? No, todavía. Bueno, ahí la está cagando un poquito, ¿no? ¿Con qué le parece? Sí, porque, marica, nos está traicionando lo que decía ser real. Me parece muy bien lo del IVA y que les clave la canasta familiar. Sí, más pobres, weón. Y lo de que no paguen impuestos también, los ricos, está bien. Lo de sí, exacto. Las gaseosas que no tengan impuestos, que tengan impuesto el huevo, pero no las gaseosas. Exactamente, creo que la tienes clara. La idea es más pobreza y pues somos poco los ricos, tú sabes. ¿Cómo se maneja esto? Lo dicen también los siete granitos. Oiga, hijo de Daniel Samper Pizano, periodista y escritor. ¿Cómo ha sido eso? Podría ser peor. Ah. Podría ser peor, digo. Sí, sí, sí. Vale. Pero ¿cómo ha sido este proceso? Usted también escritor. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Pues bien, yo tengo un lío y es que hago el mismo oficio que hace mi papá. Me llamo igual a cómo se llama mi papá. Soy calvo como mi papá, soy santafereño como mi papá, soy periodista como mi papá. Lo único que traté de ser para no parecerme a mi papá fue youtuber. Espero que él no se vuelva youtuber, pues, porque entonces terminarían otra vez con el mismo lío que sucedía en mi casa cada vez que llamaban, que era con cuál Daniel hablar, ¿no? ¿A quién necesita Daniel? ¿Al grande o al chiquito? Al chiquito se refiere a... Usted me dijo lo de los tres huevos, no, tiene huevos. ¿Al chiquito o qué? Entonces, pues sí, eso siempre ha sido desesperante, tener un nombre para que, pues, con el que a uno lo confunda, ¿no? He estado tentado a cambiarme, incluso. ¿Sí? ¿Y qué nombre? Pues tener un nombre cero kilómetros, por el cual a uno no lo moleste nadie, que uno no herede ni amigos, ni amigos, ni enemigos. Ernesto, pensaba poner. Algo casual. Le doy ya 8,000 pesos y lo haces. ¿Qué se siente ser sobrino de Ernesto Samper? Pues cuando uno ¿cómo fue ese proceso? No, mentira. Yo creo que no hay peor tragedia para un periodista que tener a un familiar en la política. Eso de verdad es lo peor que a uno le puede pasar, porque no hay cómo salir bien librado. Por alguno de los dos lados le van a cobrar a uno esa circunstancia. Cuando yo lo critico, entonces para él siempre va a ser excesivo, para alguna gente siempre va a ser insuficiente. Entonces pues trato de... decir lo que se me ocurre decir, tener un criterio para decirlo y ya, pero sí es definitivamente una tragedia. No hay peor mal que ser periodista y tener un familiar en la política. ¿Cómo? Bueno, que tener un familiar político, no importa el oficio de uno, pero
Pero peor si uno es periodista, es un man que realmente no le deseo a nadie. Le dedican esta canción de pronto cuando están... Rata de dos patas. ¿Me la cantan a mí? No, 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 en una comida familiar y están contentos. Esto. Yo creo que cantan más la de un elefante se balanceaba sobre el... Si uno habla de animales sería ese más que los otros. ¿Cómo es sentarse a comer con él? No, bien, él es... Entonces, fresco, en términos, sí, personales es un tipo que tiene pues muy buen humor. Era, es para morirse de la risa, pero es el gobierno de él. Que es un político que tiene humor y eso ya es bastante. Ya es mucho. Hay que desconfiar siempre, que lo he dicho, de los políticos que no tienen humor, no son los que, total, los que son incapaces de burlarse de sí mismos, incapaces de dudar. Yo siempre he dicho que un político que no sea capaz de burlarse de sí mismo es un tirano, ¿no? O tiene la posibilidad de convertirse en un tirano. Entonces, creo que él al menos es un tipo que se burla de sí mismo y eso ya es algo. Pues, ¿no? Un avance ahí, pues. Bueno, bien por él, entonces, maravilloso. Pues sí, si me pregunta eso, ¿qué sí, no, que pues, no, me encanta. Oiga, ha escrito 6 libros, ¿no? Sí. ¿Se han vendido bien? Porque en cada uno sí. de sus videos de YouTube es como, por favor, a ver, por favor, compren mi puto libro. ¿Cuánto vale? ¿8000? ¿Qué hacer? No, sí, cuando sí, hace eso es un tirazo. Otra vez para que la gente se vea. No, muy bien, se ha vendido muy bien. Se ha vendido mucho mejor desde que soy youtuber. Yo creo que ¿sí? YouTube ha ayudado a vender mucho el libro. Y la obra que tengo aquí, que me presentaba los martes y los miércoles, pero desde hace como un año, solo los lunes. Para eso ha ayudado mucho el canal, sin duda alguna. Bueno, ¿y cómo fue volverse youtuber? Pues fue justamente para vender el libro. Una ¿solo vez, para el libro? Tenía una firma de libros en la feria del libro de hace 2 años. Llegué a la feria pues a hacer la firma. Y estaba este chileno. Y estaba Germán Garmendia. Por esa época además había estallado el escándalo, ¿se acuerdan? De la comunidad del anillo. ¿Se acuerdan? El capitán Ángel. Que somos por acá, pues que se levante. Entonces entré a la feria, me acompañó mi mujer y mis 2 hijas, pues que tengo 2 hijas de 9 y de 10 años. Y entonces yo pregunté qué pasaba, y entonces me dijeron, mi hija me explicó, es que está Germán Garmendia. Mira, qué interesante que sepas quién es, a qué movimiento literario pertenece, qué bueno que chileno. No, no, es un youtuber. ¿Qué? ¿Un youtuber? ¿Qué putas es un youtuber? Pues es una de estas personas que graba sus propios videos. Como el Capitán Ángel o con el ex viceministro Ferro. No, es un señor que hace este tipo de videos y de golpe me puso uno de estos videos en los que salía un muchacho pues con una edición frenética lanzando gritos más agudos que los de Gaviria cuando da unas declaraciones y está bravo, pues esa Gaviria. No, está bien, palomita. O más o menos. Y entonces ahí supe por primera vez lo que era un youtuber. Y ahí mismo dije, bueno, si para vender libros hay que volverse youtuber, dado que mi firma naturalmente estaba compuesta apenas por 5 personas. Los papás se prostituían. Se contaba una bola de heno, mi papá, un señor que me confundió con mi papá, mis 2 tías, en fin, nada más. Entonces dije, bueno, si para vender libros y para llenar una feria hay que volverse youtuber, me voy a volver youtuber. Y me lancé, escribí un guión, un amigo mío que le privaba a editar, que se llama Diego Santos, me hizo el favor de volver el guión, un video. Dieguito columnista. Exacto, medio recortado y tal. De los Santos. De los Santos, pero bueno. O sea, siempre es de las cosas por ahí. Siendo de los mismos, no puede ser lo de Juan Manuel o de Pachito. Es de Pachito. Es una cosa endogámica. Es una vaina rara. Es de Pachito, sí, todos son muy endogámicos. Y entonces... saqué la columna y la acompañé con ese video y pues yo creo que la rareza de ver a un adulto en ese plan llamó la atención, lo que usted decía, que para ser viral había que hacer alguna rareza
sea idiota o no lo sea, pero que sea rara. No, era un calvo de 40, 40. Pues el saltando de un saltarín. ¿Qué es esto, weón? Sí, y con eso bastó. Y entonces ahí descubrí, pues, que había una arma de comunicación, que había un arma de comunicación muy grande como internet. Y dije, no, pues me voy a ir metiendo por ese camino, no voy a volverlo chiste de una única vez. No sabía si seguir o no, me lo pensé mucho y me aventé. La idea era hacer un youtuber, pero pues con temáticas de un youtuber de 40 años, las cosas que hace un los tags que puede tener un youtuber a los 40 años, que son casi que tags con C y no con G. Ah, me iré corriendo porque ya se la pasa en el médico. Lancé. Vio a un público que tenemos, pocos la cogieron. El señor no la cogió es porque está cagado la perra ya. No está cogido. A mí me los han hecho. Y bueno, y entonces lo pensé mucho y me aventé con un segundo video. En el segundo video dije, lo voy a meter sexo. Voy a hacer una cosa que tenga que ver con política y sexo. Y entonces, como era un youtuber de 40, fue cubrir mi primer examen de próstata, que era pues una penetración necesaria, me retrataba un ejercicio familiar, digámoslo así. ¿Cómo le fue? No, me fue bien, yo la aspiraba, ahí mismo lo decía que mi urólogo fuera Vargas Lleras. Sexual, duré traumatizado toda esa semana, me sentía sucio, lloraba bañándome, etc. Y bueno, lo superé, publiqué el video y dije, no, esto aquí hay que volverse youtuber y seguir. Los youtubers solemos hacer colaboraciones, yo he tratado de hacer colaboraciones con casi todos, lo he logrado en la mayoría de los casos. ¿Aquí me están colaborando? No. Una colaboración es, por ejemplo, que yo lo invite a mi canal, que me gustaría invitarlo. Aunque usted sea Instagram, los youtubers no nos da asco meternos con los Instagrams, de modo que muy bienvenidos, nos deberíamos inventar un capítulo. Como de Transmilenio, tengo una aventura así extrema, atraviese la 72, perdón. Vaya a la Universidad Nacional, o vaya a una universidad, la que sea. No, me perdona, estoy de acuerdo con Mafe, con la cabal, ¿no? De marica, estudia, huevón, vamos, la verdad. Sí, de acuerdo, pero huevón, pero ¿qué, huevón? Todo gratis, no, huevón. Mi papá pagó un billete, bueno, yo me retiré del CESA, huevón, pero estaba pagando una tula, huevón. Queremos un caso gratis. No, huevón, no, las pruebas. Todo gratis. De acuerdo, el único que ha hecho cosas responsables por la educación fue Pachito Santos, ustedes se acuerdan, hace unos años, en unas protestas idénticas a estas, que propuso de una vez electrocutarlos. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, huevón. ¡Queremos educación! ¡Oh, marica, estudio, vamos! Entonces, por ese lado puede haber una respuesta real del Estado, lo que saben que los electrocuten, ¿no? Me parece bien, es que así debe ser. Así debe ser. Yo apoyaba las protestas, yo siempre digo que un muchacho educado, que hay que apoyar la educación y el presupuesto que se le da a la educación, porque un muchacho educado es un Pachito Santos menos. Y de ese modo hay que apoyarlas. Pero bueno, esa también es una salida. Protesta que haya electrocutar y no también. Humigar. Y que estén quemando los libros que hayan quedado tirados por el piso. Y si quiere prendemos todo esto. Oiga, ¿cómo hace que es verdad? ¿Usted estudió en Harvard como Duque? Menos que Duque. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Duque? Yo hice unos 10 cursos. Días. No, yo un poquito más. ¿Cuánto? Un poquito más. No, tomé unos cursos, no hice toda la carrera. Yo estudié literatura aquí en La Javeriana. Es una universidad privada. Sí, eso sí, la vez. Digamos, no sé qué pasa. No es el CESA, queda más o menos cerca del CESA. No es Los Andes, pero es La Javeriana. E hice unos cursos de literatura latinoamericana del siglo XX allá después. Listo. Y todo eso le sirvió para hacer videos en YouTube.
presenten a Borges, porque es una de las cosas que permanentemente pasan en el canal, entonces está muy bien. Claro que sí, qué manera. El reggaetón de la corrupción, güey. ¿Cómo pone usted, cómo junta esa manada de gente izquierda, güey? ¿Cómo hace que Navarro Bolt logre cantar bien? No creo que haya cantado bien, pero bueno. No, pero se le entendió. Tenía una gran dicción. Eso sí, una gran dicción. Fue muy meritorio en él. Y bailó en una pata, que también fue muy y Robledo, yo creo que es más difícil de convencer era Robledo. Robledo es un tipo muy serio. Sí, ¿y de dónde sacaron todo? ¿Ahí no es Plaza España o qué? Ya de quinta, después de que ya los quinta hay que cerrar, claro. ¿Lo vemos o qué? Sí, de una. Es brutal. Los que quieran cantar, saquen. Es mis cascos porque llevan de... Peor que mostrar el... Yeah. Bueno, ¿cómo va el tema de Venezuela Challenge? Bien, pues no, ahí, marica, dándole. Perdón, ¿hay venezolanos? Gracias, porque no, de verdad, es que hasta debajo de las piedras encuentra uno. Uno levanta una piedra, ¿qué quiere, chamo? No. Ya, o sea, que se devuelva, ¿no? Bueno, pues, No, ya, o sea, se están dando garra, bro. Estamos haciendo ese reto que consiste en ayudar a un venezolano como uno lo puede ayudar, como uno lo quiera ayudar, y subir a las redes sociales esa ayuda y poner de moda esa ayuda, la ayuda humanitaria a un venezolano que están viviendo cosas que pueden vivir, que pueden suceder en cualquier país, en cualquier momento. Puede pasar a ellos. Al dolor de tenerse que ir uno con lo que le cabe en las manos, con sus hijos, atravesando carreteras de un país que no conoce, no podemos sumar ese otro dolor de que lleguen a un lugar en el que lo rechacen. Entonces, yo creo que es urgente que todos actuemos de una manera humanitaria entre los venezolanos, y como los youtubers hacen tantos retos como el de los huevos y demás que realmente no sirven para nada, ustedes habrán visto, bueno, ¿cómo se llama el recto? Es el recto. Sí, que bailan al lado de un carro, bueno, hay todo tipo de especies de retos. Ah, Kick Challenge, pero yo lo hice, pero entonces yo creo que vale la pena inventarse un challenge que sea de todos, absolutamente de todos, en el cual uno pueda expresarle un poquito de cariño y de empatía a los venezolanos. Entonces, la idea es que cada vez se sume más gente y que usted se sume. ¿A qué? Al reto. No, no, no olvídese. ¿Usted ayuda a un venezolano? Yo, no ayudo a nadie. Mire, usted ha ido a Cúcuta, por ejemplo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es Cúcuta? ¿Qué? Suena súper lobo, güey. Si lo invitar otra vez a James o a Santos. Cúcuta, sí, total. Ya que estábamos tomando retos, si usted no ha ido a Cúcuta, yo le tengo un reto. Lo que quiera. Y es que a través de cualquier mecanismo utilizado por dos youtubers de este estilo, nos juguemos su vida a Cúcuta. Si yo gano, usted va a Cúcuta. Usted va a Cúcuta, conoce un venezolano, lo sí. Toca, lo se da cuenta de que está hecho. ¿Cómo así? ¿Lo parto y todo? Se da cuenta de que está hecho el venezolano. Toca para carne. Asume. Material para llevar. Asume el challenge que va a pasarle eso más bien al señor. No, porque este es el mío. Ya pago su boleta y no
trae antibacterial. Bueno, si yo gano el reto, usted va a Cúcuta. O sea, asume el challenge por Venezuela en Cúcuta, viaja hasta Cúcuta, conoce que hay un sitio que se llama Cúcuta, ayuda a un venezolano y hace que los seguidores suyos, que son un montón, se peguen al reto y ellos también apoyen y ayuden a los venezolanos. Gracias, Carito. Y si yo pierdo, hago lo que usted me diga, esa es la penitencia que yo le pongo, que es... Pues está muy agresivo, weón. O sea, cálmese, weón. Yo sé que soy uribista, pero hágale, weón. O sea, él es de una, weón. ¿Qué tenemos que hacer? Pongámonos ahí, usted es el reto. ¿Y si yo pierdo? Era papel o tijera. ¿Y si yo pierdo, qué tenemos que hacer? Va y lo pongo. ¿Qué? Darle un abrazo a Uribe. ¿Ah? Un abracito a Uribe. Eso. Pequeño paréntesis sobre lo de ayudar a los colombianos, está muy bien. Seguramente las personas que se metan en este reto van a encontrar que lo primero que a uno le dicen es eso: ¿por qué no ayuda a los niños de La Guajira, por ejemplo? ¿No? Niños de La Guajira que por lo demás son abandonados por los... son niños binacionales abandonados por los dos estados, eso para empezar. Pero es una manera de decir, hombre, ayúdele a la gente que usted tiene cerca en vez de ayudarle a los de afuera. Yo realmente creo que la ayuda no debe tener ningún tipo de nacionalidad. Hay causas para todo, ojalá le ayuden a todos los colombianos, yo me pego a cualquier causa humanitaria que exista. Yo en particular quise impulsar esta por eso, porque no creo en la geografía, porque además no creo que la lógica para ayudar a otros tenga que ver con la cercanía que esos otros necesitados tengan con uno, porque si uno empieza con esa lógica, pues ¿para qué le ayuda a los niños de La Guajira? Le ayuda a los niños de Bogotá. Y si ya estamos en esa lógica, ¿para qué le ayudo a los niños del barrio Kennedy, que es un barrio que queda en el sur? Pero suena Play Kennedy. Entonces yo creo que parte de lo que debemos aprender es a vencer un poquito esa resistencia y entender que puede haber ayuda para todos, también para los venezolanos. Ahora fue muy sabio lo que acaba de decir y fue muy lindo, estaban mis ojos completamente abiertos. Entonces no vamos a hacer ningún reto. No hagamos. Yo voy. ¿Sí? Yo voy. Todo, allá en el aeropuerto, para su avión, privado, para... Listo, no, nos traemos los que sean. ¡Fuerte el aplauso!